Lucky number 86148. Brought joy to Madrid on Wednesday as the children from San Ildefonso School got the first prize in Spain's Christmas lottery draw. The number was mainly sold in a lottery shop inside Atocha train station. Spaniards dressed in colorful costumes queued early on Wednesday outside Madrid's Royal Theatre, where the draw for the annual Christmas lottery, known as El Gordo, the Fat One, is held. The audience has been allowed to return for the first time since the coronavirus pandemic hit in March 2020. Pues hombre, ya 14 años viniendo y no puedo fallar. No puedo fallar, traigo una ilusión siempre cada vez más grande. Y traigo estos cerucos que siempre me han traído suerte, por lo menos para venir y para ir tener salud. Si no toca, pues mala suerte. No el gastar dinero en comprar décimos, sino pues el ambiente este de celebrarlo aquí, estar aquí con tus compañeros todos los años. Por eso no nos gustan las entradas online, preferimos hacer aquí cola 4 o 5 días. Espero emoción por parte de los niños, que siempre ha habido, y que se me pongan los pelos de punta. Cada vez que toque el gordo y ver a la gente emocionada con los premios, aunque no sea mi caso. ¡Hala! ¡Ya está! 00719 4 millones de euros y la mitad para mí por cantar. Known as El Gordo, the Fat One, the colorful tradition dates back to 1812 and enjoys mass participation from Spaniards eager for a piece of the sizable prize pot, which this year reached 2.4 billion euros or $2.7 billion. In the months leading up to the December 22 draw, which gives out many small prizes rather than one big jackpot, Spaniards club together with friends, families or colleagues to buy tickets, often favoring particular vendors or significant numbers.